perdón. ¿Qué? Es que de repente pienso esas cosas. ¿Por qué así? Es que lo que pasa es que me la imaginé a usted. ¿Qué? Perdón, ¿eso lo dijo o lo pensé? Lo dijo. No. Ambas dos cosas. ¿Pero por qué preguntó eso? Ni que nosotros pudiéramos definir, pensar qué está pensando el otro o ver. Porque nosotros sabemos los pensamientos de todos ustedes. ¿En serio? Hasta de usted. Los ¿cierto, tío José? Los pensamientos de Anabel. ¿No se imagina usted lo que piensa esta mujer? Sobre todo cuando se trata de Maldaggi. Gladiadores, miren y escuchen con atención, porque sus pensamientos han sido descubiertos. Bolivia, ¿ustedes querían más notas divertidas de los pensamientos en Calle 7? Andy, ¿usted quería? Claro, yo quería también saber qué piensan. Ok, vamos a ver en este momento. ¿Se animan? Yo no entiendo, ¿por qué pues mi hermano tiene polera con goler y yo no, digamos? Si yo soy mejor, no es justo el destino. ¿Saben qué? Yo me voy a cambiar polera con él, le voy a decir. Le voy a pagar 20 pesos y que me cambie de polera, así nadie se va a dar cuenta. Soy muy inteligente yo. Ay, es que a mí me gustan los dibujos animados, sí. Me encanta, por ejemplo, la Floricienta, sí. Me quiero vestir como Floricienta todo el tiempo. Sí, me encanta. Yo quisiera hacer un programa para niños, porque me encantan los niños y me encanta todo lo que tenga que ver con niños. Ay, cómo extraño a mi Analí. Quisiera que esté aquí para ver mis triunfos, para ver todo lo que estoy logrando en este momento. Ay, soy un pececito, soy un pececito. Soy un pececito. No sé si Santiago o Carlos. Los dos son simpáticos, ¿no? Aunque Carlos es como la versión evolucionada de Santiago, digamos, pero es que lo quiero más a Santiago. Ay, no sé qué hacer. Ay, pero los dos son lindos. Ay, ese pollo que comí se me quedó en mi diente. El pececito de Calle 7. Oh, soy un pececito. Ay, que soy graciosa. ¿Saben que soy la más graciosa de Calle 7? Soy la más graciosa. Hasta aquí tengo que venir a doblar las telas, todo. Y en mi casa tengo que colgar la ropa. Aquí tengo que colgar pañuelos. Está aburrida ya de esto. Yo debería ser señora jueza. Sí. Soy más fuerte que ese Richa, que está gordo y le gané el otro día. No entiendo lo que hablan. No entiendo lo que hablan, bu. Yo no quiero estar aquí. Yo quiero irme con la Ana y con mi suegra y con mi Julián, bu. Ya todo lo que dicen. Deje de hablar a Anabel, deje de hablar Camus. Ahora que soy padre de familia, ya no puedo hacer mi travesura ya. Ahora tengo que parecer serio y parecer una persona que no hace bromas y no puedo, tengo que leer el periódico a la mañana. Tengo que ser más grande, ¿no? Tengo que parecer papá de familia, pues, ¿no? Bueno, Pame ya no recibirá más besos míos, ¿no? Porque no, tengo que dedicarme a mi hijo, sí. Comprar pañales, aprender a cocinar, papilla, qué sé yo. Y no me importa lo que hablan, yo soy un pececito. ¿Y qué le dice una puerta a la otra puerta? Oh, somos puertas. Miechi, oye, que soy bello yo. Si fue yo soy el mejor de acá de Calle 7, el más guapo. Y que me baje a mí, pues, la percha ahí, bien plantado. No como el de mi lado. No como el de mi lado, que se hace al hermoso. Oye, ¿qué estará hablando con Andy? ¿Por qué habla él con Andy? ¿Por qué Andy no me habla a mí? Si me dijo que le gusto yo. ¿Por qué habla con Santiago? Oye, deja de hablar con Santiago. Ay, ¿será que hay concurso de bailarina? Yo debería estar en ese concurso. Pame no baila como yo, no me iguala. Ay, si supieran que yo le puse aceite al piso para que Rubén se resbale. Si supieran. Ay.
Otra vez lo tumbé a Rubén. Sí, esta vez le puse aceite en el piso. Y nadie se dio cuenta. Esto habrá que digamos, ¿no? Que me está lastimando la boca. Ay, ya no puedo ni hablar bien. Ay, quisiera sacármelo. Ya no puedo hablar así bien fluido como hablaba antes. Ahora me duele. Ay, me cuece más mi labio. Me duele. Sí, tengo aptas. Tengo fuego ahí. Ya no puedo demostrar mi hermosa capacidad de hablar a toda Bolivia, digamos, ¿no? ¿Qué pensamientos tienen los chicos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pues me sorprendió el pensamiento de Jorge. ¡Oiga! ¡Jorge, qué malo que es usted! ¿Cómo le va a poner aceite a Rubén? ¡Hasta usted Ultragón estuvo en la nota, no, ¿ves? ¡Ultragón! ¡Venga, Ultragón, venga aquí! ¡Para Ultragón. El desafío! ¡Así está entrenando! Pero él tiene que tomar bastante agua, Ultragón.